En cuanto al salto de altura, si me he dedicado yo a él ha sido precisamente por cuidar el material, esa es la realidad. Porque había que utilizar una colchoneta, había que sacarla, había que montarla. Entonces le encargué al el encargado de mantenimiento del colegio, que era un muy hábil en la fabricación de instrumentos o de aparatos de ese tipo, que me hiciera, que me fabricara una parrilla que fuera plegable, donde pudiera sacarse la colchoneta y luego, desplegándola en el exterior, pues entrenar y luego recogerla. Prácticamente se puede, yo lo he hecho muchas veces, se puede arreglar uno solo. Me di cuenta, después de haber sido director del colegio, terminaba de serlo, que teníamos unas pistas prácticamente nuevas y no las estábamos utilizando. Y decidí pues implicar a los profesores de educación física, entonces FIS, Cortizo, y luego pues ya han venido otros más, para competir en atletismo de pista sobre todo. Y entonces fue cuando empezamos pues a preparar, entrenar en los recreos, sobre todo, pero también por las tardes en las actividades extraescolares. Vamos a entrenar sobre todo las pruebas técnicas, que es donde más éxito hemos tenido nosotros siempre. En salto de altura, en salto con pértiga, en vallas, en lanzamientos de martillo, de jabalina, etcétera, etcétera. Y así fue como comenzamos y seguimos todavía manteniéndolo como podemos. Ya, antes de la jubilación ya andaba, porque engordé una cantidad muy grande, 85 kilos pesaba. Y dije, esto hay que rebajarlo como sea. Y empecé a andar, Voy a Bueo, voy a La Junquera, voy a La Castañeira, a Siete Espadas. En el año 2014 el club ha mejorado mucho en cuanto a infraestructura.
hay más equipos de base, la sección femenina poco a poco va incrementándose, la masculina sigue, cada vez tenemos más niños, estamos trabajando también en las escuelas, en varios colegios y tenemos ya una infraestructura pues, de gente que compite federada y que no compite bastante grande. Y aparte de eso, pues bueno, ha habido bastantes éxitos en campeonatos locales, en campeonatos zonales, campeonatos autonómicos. El equipo junior en el Campeonato de España logró su mejor clasificación en categoría junior con un séptimo puesto. La misma generación que había quedado subcampeona en el campeonato cadete en las dos celebrados en Marín. Y el primer equipo pues, dio el salto a una categoría como es la de plata. El club en realidad es una escuela de ciclismo donde se trabaja con niños de todas las categorías, desde pequeños hasta mayores. Nuestra función es enseñar, simplemente. Si alguien sale a nivel competitivo muy alto, pues se apoyará, igual que está pasando en el caso de Irene o pasa con el caso de Guillermo García. Pero también hay casos en los que no a nivel competitivo y sí se apoya dentro de este mundo de ciclismo. Ahí se hacen varias disciplinas, BTT, carretera, ciclocross. Dentro del BTT hay mucho auge en el mini BTT, tenemos muchísimos niños en el mini BTT, una disciplina en el mountain bike donde corren niños hasta infantiles. Y nada más, un club que también realiza las ciclomarchas, muy importantes en el concello de Marín y a raíz para generar chavales y todo, donde hay ubicación para gente mayor, gente muy joven y es un pilar fundamental aparte del club. Pues la verdad es que este año cambiábamos de categoría, subíamos a una categoría junior y la verdad es que muy bien. No nos esperábamos todo lo que hemos conseguido. Empezamos en la Copa de España, de carretera. Tuvimos un tercer puesto, seguimos progresando y ganamos la Copa de España. Después fuimos al Campeonato de España como favorita. Nos salió otra chica que no estaba vista ni esperábamos. Quedamos segunda en la Copa en el Campeonato de España. Después fuimos a ciclocross, también muy bien. Empezamos en el Campeonato de España, o sea, en la Copa de España. Conseguimos la primera prueba y de ahí fuimos progresando. Y después el Campeonato de España, que quedamos terceras. Rob Pérez es un chico que entrenando está al 50% y aún así ha ganado el Campeonato Gallego Cadete. Es una opción bastante buena para el Campeonato de España, ya que el año pasado quedó medalla de bronce en el Campeonato de España y estamos muy contentos con él porque es muy simpático, es muy majo y entrena bastante bien y aún tiene mucho margen de mejora. Pues vamos a ver, la temporada de Katia ha sido una temporada bastante buena porque ha ganado la actual campeona de España en el Campeonato Gallego y en el Campeonato de España de Clubs y ha sido una temporada excepcional con posibilidades de hacerlo bastante bien en el Campeonato de España. Fue también a un par de Opens y quedó medalla y estamos muy contentos. Subió de categoría también este año a 67 y parece ser que se le da mejor ese peso que el peso de abajo. Hola, soy Javier Medrano, el entrenador de Jean-Marí. Este año ha sido una temporada bastante buena a nivel deportivo. Hemos entrenado bastante bien. Ha participado en el Campeonato de Europa en Zurich. Ha batido el récord gallego, ha saltado 8.01, ha sido la primera persona en Galicia que ha saltado más de 8 metros. Campeón de España en pista cubierta, subcampeón de España al aire libre.
que bueno, la temporada verdaderamente ha sido muy buena. Quiero agradeceros a todos y al Ayuntamiento de Marín por concederle este premio, que es un poquito, también lo considero un poquito mío. Y nada, gracias a todos. Hola, soy Jean-Marie y quería agradecer a la concejalía por concederme por segundo año consecutivo el premio al mejor deportista absoluto de Marín y decirles que es un placer eso, volver a ser el mejor deportista de Marín y que nada, que me gustaría estar allí, pero por competiciones y circunstancias de la época no puedo estar. Y también decirles, por parte del concejal de deportes y a la alcaldesa, que hombre, aparte de los premios que me orgullecen mucho y tal, pues algo de ayuda pues para preparar mis competiciones y mis eventos para poder sostenerme día a día. Y nada más, muchas gracias y un saludo desde Zaragoza.